pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tu ayuda viene del cielo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Jeremías capítulo 20, verso 11. Al leer este versículo y meditar en la grandeza de Dios y su poder, vino a mí un recuerdo de la infancia. Cuando yo era niño, era un personaje flacucho y enfermizo, por lo que parte de mi paso por el colegio se vio sujeto a la voluntad tiránica de algunos elementos poco recomendables. Cuando no era objeto de sus burlas, lo era de sus iras. Hasta que un día apareció una de esas personas de alma noble a la que ver cómo yo era golpeado y humillado le desagradaba casi tanto como a mí, lo cual lo convirtió en una especie de paladín defensor de los débiles, en este caso, de mí. Con el paso del tiempo, aquella condición de debilidad quedó olvidada, pero lamentablemente también quedó olvidado aquel defensor de mi infancia. Nunca más lo he vuelto a ver. Con el paso de los años, volví a sentirme acosado. Esta vez no se trataba de ningún abusón colegial, sino del propio peso de mi pecado. La falta de esperanza y la sensación de soledad atenazaban mi alma hasta el punto de hacerme sentir olvidado por todos. Afortunadamente, Dios se acercó a mi vida con su plan de salvación, con el propósito de salvar mi alma, haciéndome saber de las esperanzas que para mí había en Jesucristo y en su muerte y su resurrección. ¿Cuántas situaciones o personas hacen que hoy te sientas acosado? ¿Cuántas incertidumbres pretenden acorralarte? ¿No encuentras la salida a ese tiempo de oscuridad y desasosiego que parece haberse afincado en tu alma? ¿Crees que nadie te está viendo sufrir? Hay un ayudador para ti que desde el cielo está esperando que tú lo recibas en tu vida. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versos 19 al 21. Esto es lo que Dios tiene preparado para ti. Esto es lo que emana de su corazón y esta es la esperanza en la que puede vivir con seguridad tu alma. Yo te restauraré, te libraré de la mano de los malos y de los fuertes. Si volviésemos nuestra memoria a aquellos momentos en los que estábamos acosados, cuando estábamos angustiados y desesperados, ¿cuál era nuestra única esperanza? Efectivamente, ser liberados de las manos de los malos. Y si esa es hoy tu condición, si tu vida se encuentra hoy en manos de los fuertes, de esos malos que te han apresado y tienen cautiva tu alma, escucha la palabra que hoy tiene Dios para con tu vida. Yo estoy contigo para guardarte y defenderte.
Sin embargo, sí que es cierto que existe alguna premisa básica y fundamental, a la vez que previa, para con estas promesas de paz y libertad. Si te convirtieres y entresacases lo precioso de lo vil. Exponer nuestras vidas y nuestras almas a la palabra de Dios y dar cabida en nuestros corazones a esa palabra. Esa es una pieza fundamental para que estas premisas puedan establecerse en nuestras vidas como realidades efectivas. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10. Jesús estaba dándose a conocer a una mujer samaritana en la que es una de las historias más hermosas de la vida de Cristo. Y en un determinado momento la dice: si conocieras el don de Dios, si tú supieses en verdad quién es el que hoy te está ofreciendo la oportunidad de alcanzar la libertad, si en verdad tú supieses quién es el que te está diciendo y serás como mi boca, dispondrías de verdad en tu corazón a que Él obrase con toda la libertad en tu vida. Y para terminar, si acaso tú ya experimentaste el poder de la palabra de Dios en tu vida, este mensaje también es para ti, pues cada día hemos de disponer nuestros corazones a entresacar lo precioso de lo vil, exponiendo nuestras vidas a la luz de la verdad que reside en la palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.